recording you, right? ¿Qué necesito saber? Que muchas veces nosotros, para integrarnos en un grupo,
hacer muchas cosas para ser un grupo y entrar al grupo y a veces hacer un daño a otras personas. ¿Y por qué? Se me está diciendo. Todos se visten igual.
igual, ¿cierto? Todos actúan igual, todos viven igual. Y nosotros los seres humanos somos así. Nos gusta estar en tribus. Y a nadie le gusta ser el rompegrupo. ¿Qué es el rompegrupo? Alguien diferente. A no nos gusta eso. Porque ¿qué pasa si tú eres diferente? Ahora pongámonos a pensar. Si yo vivo en una tribu y todas las personas de mi tribu son idénticas, se visten igual a mí, igual, y yo no me parezco a ellos, ¿cuál es el riesgo para mí? Me gusta lo que dijo acá la amiga Daniela, ¿sí? Sí, que lo saca. Exacto. La persona lo excluye. La persona que no se parece a los demás de la tribu está en riesgo, porque la tribu servía o sirve para protegerme. Y si yo no me parezco a ellos y a mí me sacaron y a mí me excluyeron, yo estoy en peligro. Llega cualquier otra tribu rival y me mata, ¿cierto? Por ejemplo, no se parecía a los demás, por eso lo sacaron. Ok, excelente. Me gusta eso. A ver. Queremos vestir como nuestros amiguitos, queremos hablar como nuestras amiguitas, queremos tener el mismo cabello, las mismas ideas, la misma computadora y las mismas zapatillas que nuestros amiguitos. Y eso no es malo. Entonces, ¿cómo se convierte eso en un problema? ¿Cuándo se convierte eso en presión de grupo? No tiene nada de malo querer verme como los demás. Pero ¿cuándo es que eso se convierte en un problema? Vamos a ver. Cuando dejas de ser tú. Excelente. Bien. Ahora, escuchen, porque les voy a poner un trabajito ahorita. La semana pasada, cuando hablamos acerca de cómo ir mejorando tu autoestima, hablamos acerca de cómo tú tienes que conocer quién tú eres. Si tú no sabes quién tú eres, llega cualquiera y te echa cuento y tú te lo crees. Entonces, cuando tú dejas de ser tú mismo porque quieres parecerte a los demás, está siendo desleal. ¿Qué significa la palabra desleal? No eres fiel a ti mismo. No eres fiel a ti mismo. Y si hay una persona a quien le tenemos que ser leal, es a nosotros mismos. What in the world? ¿Cómo se llama?
dicen que hablas algo y entonces el señor Vance no puede estar en su grupo con cosas como esas. Manipulación, ok, that was good. Entonces hay tres maneras: amenazas, manipulación y qué más.
Exactamente. Yo no sé por qué ustedes tienen tanto miedo de hablar si cuando hablan dicen cosas buenas, cosas con sentido. Entonces, si yo estoy imitando tanto a mi amiguita, que ya yo dejo de ser yo y me convierto en otra persona, ahí hay un problema. Dígame. Ahora dígame una segunda situación en donde se convierte en un problema esto de querer ser como los demás. Primero dijimos cuando pierdo mi esencia. Segundo, ¿cuál sería un segundo momento en que me di cuenta que me fui demasiado lejos? La misma gente. Comienzo a pensar diferente. Bueno, comienzo a pensar diferente. Excelente. Ahora dígame una tercera situación. Cuando empiezo a tomar una decisión diferente por ser como esa persona. Muy bien, y dígame una cuarta situación en donde esto se convierte en problema. Vamos para el inverno porque no ha levantado la mano todavía. A ver. Cuando ya intentas volver a ser tú y esa persona te presiona para que sigas como eres. Ok, muy bien. Y una quinta situación. Cuando te comienzas a desesperar por imitar. Ok. Me gusta, hay gente que se desespera y empieza a hacer toda clase de locura para tener plata, para verse como los demás. Y una sexta, creo que se les está pasando una de las más importantes. Empiezan a copiar todas las acciones buenas o malas. Cuando empiezas a copiar las acciones malas, las buenas no hay tanto problema. Cuando empiezas a copiar las acciones malas de los demás, es decir, que empiezas a meterte en problemas. Ok, ninguno de nosotros nació para hacer fotocopia. Ninguno de nosotros nació para hacer fotocopia. Tú no naciste para hacer copia de nadie. Tú naciste para ser tú. Solamente, ni siquiera si tienes un hermano gemelo, no naciste para hacer copia. Entonces vamos a conversar acerca de cómo hacer, cómo lograr no convertirme en títere y en copia de nadie. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro no convertirme en títere y en copia de nadie? Esta es la mano. Yo les voy a decir la primera. ¿Cómo logro no convertirme en títere o en copia de otra persona? Ok, escucho. Estás en tu salón de clases, minding your own business, no te estás metiendo con nadie, estás en lo tuyo. Y se acercan tus compañeritos y empiezan a decirte una mala idea. Y vamos a hacer tal cosa, y vamos a hablar específicamente de qué puedes hacer en esa situación. Escuchen que al final voy a preguntar y vamos a tener un premio. Ok, cosa número uno que puedes hacer, te voy a dar una lista de 6 y después ustedes pueden sacar 2 o 3 más. Cosa número uno que puedes hacer, y esto es como llover sobre mojado, cuéntale a un adulto. No tiene que ser mamá o papá, puede ser tu tía, puede ser tu hermana que acaba de cumplir 18, puede ser tu vecina de enfrente que es de confianza, puede ser un profesor, cuéntale a un adulto. A ver, ¿quién me dice por qué no debe hacer esto? ¿Por qué es una buena idea? Te da un buen consejo. Exactamente. Porque te da un buen consejo. ¿Qué dijiste? ¿A quién le gusta? Tienes más experiencia en la vida. Porque tienes más, perdón, más experiencia en la vida. ¿Querías decir algo? Para tener una opinión de una persona madura. Para tener la opinión de una persona madura. Así que ese es el consejo número uno. No crean, jóvenes, que lo que les está pasando nunca le ha pasado más nada en la vida. Créanme que hasta sus abuelas les podrían echar cuentos de las cosas que les sucedieron cuando tenían de edad ustedes. Entonces, el primer consejo es contarle a un adulto, una persona que tenga más experiencia en todo esto. Vamos con el número 2. ¿Se acuerdan del número 1? A ver, ¿cuál es el número 1? Contarle a un adulto. Vamos con el número 2. Y este es crucial, es más, debería ser el número 1. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres.
Una cosa que yo siempre me decía a mí misma desde muy pequeña, porque créanme, cuando yo estaba en la secundaria ocurrían estas cosas y más, y eso es hace mucho tiempo. Yo siempre me decía a mí misma, recuerda que tú eres Dinora Blanco. Tú no eres ni Sarita, ni Juanita, ni Benita, ni López de Gutiérrez, tú eres Dinora Blanco. Y eso me ayudaba a mí a centrarme. Cada vez que venía la gente con sus malas ideas, porque a veces las malas ideas suenan bien divertidas, a veces, pero te metes en un problema. Y entonces el consejo número dos es, recuerda que... No les escucho. ¿Cuál es el consejo número dos? Ok. Recuerda quién eres. ¿Y qué significa recordar quién eres? Acá atrás. Recordar cuál es tu identidad. ¿Qué significa recuerda quién eres? Recordar a ti mismo. Recordar a ti mismo. Conocerte. Por ejemplo, gente, a mí no me gusta comer helado. No me gusta el helado. Y si yo digamos que yo tuviera 13 años, hace 40 años, y llega una amiguita y me dice, vamos a escapar, no voy a comer helado, pero vamos a ir. Y yo sé que no me gusta el helado, pero yo me quiero escapar porque qué rico escaparse. Yo tengo que recordar que no me gusta el helado. ¿Para qué no me voy a escapar para comer helado si a mí ni siquiera me gusta el helado? Cuando yo tenía como 15 años, yo estudié en un internado y en ese internado no nos daban carne para comer porque era prohibido. Y esto era prohibido comer carne. Donuts, long story. Anyway, muchas de mis amiguitas se escapaban para ir a comer, a ir a la tiendita en el pueblito a comprar tuna. Tuna, a comprar tuna, porque era prohibido. En ese tiempo, a mí ni siquiera me gustaba la tuna. No me gustaba, ahora sí lo como, pero me daba asco la tuna. Pero cuando venía mi vieja, esta noche nos vamos a escapar a las 8 para ir a la tiendita a comprar tuna. Es porque lo pensaba, pero qué rico escaparse, pero ni siquiera como tuna. Y cuando yo recordaba que, hey, Dinora, no te gusta la tuna, eso me mantenía a mí fuera de problemas. De eso de escaparse y ir a comprar tú. Entonces, si tú recuerdas en ese momento quién tú eres, eso te puede ayudar. Entonces, ¿cuál es el consejo número uno? Ajá, ¿y el número dos? Vamos con el número tres. Y esto es algo que le digo a mis estudiantes más grandes. Question everything. Cuestiónalo todo. ¿Qué significa cuestionarlo todo? Okay. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, para mí cuestionarlo todo es cuando vas a hacer algo, pero en realidad como que preguntas, ¿por qué lo hago? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo digo que cuando es cuestionarlo todo es como saber cómo más el dedo que vas a hacer, preguntar por qué o cuál razón lo vas a hacer. Entonces sabes por qué lo quieres, porque lo estás haciendo. Cuestionar todo, aunque suene un poco tonto, aunque sean preguntas muy obvias, es para poder confirmar y hacer cosas un poco más inteligentes, saber los detalles y todo eso. Pensar si está bien o mal, porque saber si lo piensas, sabrás si es, si traerá consecuencias. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si llegan mis compañeritas y dicen, vamos, this is so interesting, vamos a escaparnos a comprar tuna? Y yo empiezo a cuestionar, espérate, pero tuna así nada más de la lata, ¿quién tiene cebolla? ¿Quién tiene limón? Sacar eso así de la lata se lo van a comer. ¿Y con qué? ¿Con una cuchara? ¿Con pan? ¿Con galleta? Cuestionar. Ahí tú te das cuenta como que qué asco que tú vayas a ir a comprar una lata de tuna, la abras y así con una cuchara con la mano, porque no teníamos cuchara, te la vayas comiendo. Entonces, si tú te detienes y tú puedes.
sin cebolla, sin pimienta, sin limón y me va a comer con la mano. Es eso, ¿verdad? Entonces cuestionar todo. Esa es la tercera. Vamos con la primera. Número dos. Número tres. Cuestionarlo todo. Vamos con la número cuatro. La técnica número cuatro. Cuatro de seis. Escuchen. La técnica número cuatro es practica el arte de la respuesta tardía. Les voy a explicar. El arte de la respuesta tardía. Llega la compañerita y te dice, hey, esta noche nos vamos a escapar a comprar turno. Y tú le dices, dame 20 minutos para pensar y te aviso. Esa es la respuesta tardía. Y en esos 20 minutos, ¿qué empiezas a hacer tú? Recordar quién eres. Quizás contar a un adulto y cuestionarlo todo. Ese es el arte de la respuesta tardía. Llega una persona con una mala idea y tú no quieres de una vez decir que no, pero tampoco quieres decir que sí. Le dices, dame 30 minutitos y yo te contesto. Dame un tiempito. Devuélveme la llamada. Chateame más tarde. Y de esa manera tú te das a ti mismo tiempo para formular una respuesta y tomar una decisión inteligente. ¿Captaron? Sí. ¿Qué querías decir? Yo soy una persona que usa mucho eso, pero cuando alguien me pregunta algo, quiero ir a comprar un dólar, digo, ah, sí, te digo en un tiempo, o si alguien me pregunta algo, que en ese momento no te respondió, en ese momento no sé la respuesta, yo siempre tardo mucho en responder. Y mi amigo sabe que yo soy una persona que si yo un día no tengo nada de responder, no hablo, simplemente me desaparezco. Exacto, así mismo es. Entonces practica el arte de la respuesta tardía. Vamos con la número uno. Número dos. Número tres. Y vamos con la número 5. ¿No? Son 6. Vamos con la número 5. Recuerda cuáles son tus metas. ¿Qué significa esto? Si yo desde esta edad sé que algún día yo quiero ser anestesióloga. El anestesiólogo es el especialista que te pone la inyección de la anestesia antes de una cirugía. Gana muy bien. Ahora, digamos que yo desde chiquita yo vi un documental de anestesiología y yo decidí, eso me encanta, yo quiero estudiarle a la gente y que no sientan dolor, todo eso. Yo necesito recordarte un detalle importante y es que hoy yo me estoy convirtiendo en lo que voy a hacer mañana. Es decir, yo no me voy a convertir en anestesióloga a los 25 años de edad. Yo necesito empezar desde hoy. ¿Y cómo empiezo desde hoy? Tomando decisiones inteligentes. Entonces, ¿cuál es el consejo número 5? Recuerda tus metas. Recuerda que algún día tú quieres ser astronauta, tú quieres ser youtuber, tú quieres ser arqueólogo, tú quieres ser arquitecto, y recuérdate eso. Y cuando tú te recuerdas tus metas, ya va a ser mucho más difícil. ¿Es this child sleeping? You're not sleeping, right? No. Va a ser mucho más difícil que alguien me haga salirme del camino. Entonces, recuerda tus metas. Cualquiera que sea tu meta. Si tu meta es ser cantante, youtuber, influencer, pintor, lo que tú quieras, recuerda tus metas. Y no hagas que nadie ni nada te saque del camino. Vamos entonces. Número uno. Número dos. Número tres. Número
somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Y en algún momento de la vida, todos vamos a cometer errores. Todos vamos a cometer errores porque somos seres humanos y los humanos cometemos errores. Pero, ¿qué necesitamos aprender a hacer? Aprender de nuestros errores. ¿Qué significa aprender de nuestros errores? Por ejemplo, estás como que te equivocas, estás en un salón de clases y te haces una pregunta, digamos, de español, y dices algo que tú piensas que, pero te dicen que eso no era, que te equivocaste, pero te vuelve, te explican que es lo otro. Entonces vas aprendiendo cómo van haciendo las cosas. Ok. ¿Qué significa aprender de los errores? Esto, aprender de los errores es cuando sabes que estás haciendo algo mal, pero quieres saber qué pasa. Y si ves que está bien, aprendes que está bien. Y si está mal, no sabes qué está mal. Estás aprendiendo. Caer y volver a levantarte. Es cuando cometes un error y después, cuando vas a caer otra vez, lo piensas y no lo haces. Es cuando tú haces un error de gente, de la persona que después hay una costumbre que tenemos en la sociedad que tiene que parar. Y es que cometemos un error y pasamos el resto de la vida recordándolo y sintiéndonos mal por el error que cometimos. Eso no sirve. Uno no puede andar por ahí sufriendo. Entonces cometes el error y aprendes la lección. Es decir, si vuelve esa situación, ya tú sabes que no vas a caer en eso. Pero no significa que vas a pasar todo tu día. Ay, recuerdo que el día que me... No, suelta eso. Aprende a perdonarte. Y de esa manera estás demostrando que aprendiste de tus errores. Entonces, vamos con la número A. Ok, pero... Este es crucial. Cuando yo aprendo de mis errores, yo estoy demostrando que yo tengo inteligencia. Porque una de las definiciones de inteligencia es la capacidad para aprender de los errores. Hay personas que van a cometer el mismo error 4 veces, pum, y se caen y se tropiezan más una vez con la misma piedra. A veces eso es una falta de inteligencia. Que no es malo, porque bueno, no es culpa de nadie, pero demuestra tu inteligencia aprendiendo tu error. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Y número seis. Aprende de tus errores. Ok. Viene la pregunta del examen. No, pero como tanta gente anotó, yo no le voy a pedir que me digan las 6. Lo que les voy a pedir es que me analicen esto. Viene la pregunta del examen. Tengo varias preguntas aquí de nivel 4. Elocuentemente, ¿por qué dije al inicio que los seres humanos somos tribales? Hay tanta gente con la mano arriba que, ¿cómo hago? Bing, Marín, me lo tengo que buscar más para que te quede. ¿Cómo hago? No ha contestado. Acá el chico con el suéter rojo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Luis. Vamos, José Luis.
No andamos sufriendo para estar sufriendo.
Ella dijo que no, no tenemos que dar por eso siendo. Él dijo que más o menos no somos corruptos de nadie y ahí atrás no somos basureros de nadie. Ok, tenemos tres ganadores. Gente, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a repasar estos seis puntos rapidito porque es importante. Y aquí la clave es escoger bien a mis amistades. Esa es la clave. Escoger bien a mi círculo. Ok, vamos. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Y número seis. Excelente. Ustedes son excelentes estudiantes. ¿Cuál es el tema de la siguiente? La última. El poder de tu no, esa palabrita me encanta. Ok, muchachos, entonces creo que ese mismo se queda, se va a octavo y noveno. Gracias. Ah, ok. ¿Tengo un momento? Modelo, porque somos exacto, nosotros tenemos que.